y el aporte que nos brinda la doctora Ana Laura Mariño en la mesa de disertación sobre la familia y las personas mayores con demencia es el siguiente. Cuando hablamos de personas mayores con demencia, generalmente nos centramos en la persona que está padeciendo la enfermedad y dejamos de lado la familia. Hay una importancia que es clave para poder sobrellevar la enfermedad y para poder trabajarla, que es incluir a los familiares y adaptar las situaciones que van sucediendo en el hogar para que los familiares estén enterados cómo trabajar y cómo tratar a estas personas que están padeciendo estas enfermedades. La demencia es una enfermedad degenerativa que es progresiva y la familia debe estar incluida e ir sabiendo qué es lo que va pasando. Por ejemplo, sucede de que las personas empiezan a olvidar de palabras o empiezan a tener distintas conductas que no son normales y los familiares se alarman porque no saben que esto va a ir sucediendo. Va a ir sucediendo de manera progresiva hasta una pérdida total del conocimiento del ser. Ahí la familia debe participar y debe estar enterada qué es lo que va a ir sucediendo con esta persona que está padeciendo la demencia. Es importante el apoyo de analistas, de terapeutas y de equipos multidisciplinarios para poder acompañar este proceso, que es un proceso crónico y que se va a ir degenerando a medida que pasa el tiempo, y ahí tenemos que estar para poder informar qué es lo que va a ir pasando y calmar las ansiedades y bajar los niveles de angustia para así poder acompañar de mejor manera a esa persona que también está sufriendo y que además en los primeros tiempos, cuando se da cuenta que algo está pasando, que algo raro le está pasando y que no sabe lo que está pasando, también le debemos tratar de ir informando que esto es lo que está sucediendo. Tienen mucho miedo porque se dan cuenta de que hay algo que está sucediendo y no saben bien lo que es. Ahí la familia es un soporte importante. Y en nuestro país estamos empezando a tomar en cuenta a la familia y sobre todo en esta situación de informarlos para que puedan acompañar estos procesos.